Si observas, tú vas a ver que el perro va por un lado y el dueño va por otro. Van atados de la correa porque no queda otra. Las cabezas, la mente del perro está en un sitio y la mente del dueño normalmente está en otro sitio. Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Mi Perro Educado. Ya vamos por el episodio número 30. En este espacio me dedico, ya sabes, a ayudar a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Hoy vamos a seguir con esta saga de episodios dedicados a la obediencia y vamos a titular, o se titula este episodio, ¿cómo conseguir que un perro desobediente nos haga caso? ¿Cómo educar a tu perro que no hace caso para que sea obediente? Bueno, más o menos, por ahí iba la cosa. Deciros, antes de empezar con el contenido, ayer tuvimos una clase especial, una masterclass. Creamos un grupo de WhatsApp para todos los que queríais participar y verla. También después de la masterclass abrimos las matriculaciones que abrimos cada 3 meses a la escuela online, al programa Activa su Obediencia y Consigue un Perro Feliz. Os voy a dejar ahora el link por si todavía no lo habéis visto, no habéis podido participar. Estuvo increíble, 1 hora y media de contenido, de un contenido muy, muy valioso, la masterclass. Class se titula Consigue perro obediente en 3 meses o menos, independientemente del nivel, en el punto en el que estés ahora. Así que, bueno, te recomiendo mucho si estás interesado en que tu perro pues te haga más caso, en llevarte mejor con él, o incluso si tienes problemas de reactividad o problemas de comportamiento, te va a ir muy, pero que muy bien participar. Así que os voy a dejar el link para los que no hayáis todavía participado, para que os podáis pasar por el grupo de WhatsApp y verla. Solo va a estar hasta mañana. Mañana ya acabamos con este grupo. También os recuerdo que las inscripciones están abiertas hasta mañana. Solo las abrimos durante 2 días cada 3 meses. Así que si estás interesado o estás interesada, no te lo pierdas y vete, aprovecha la oportunidad. Venga, dicho esto, decirte, quédate hasta el final, ¿vale? Porque al final vamos a ver una técnica especial que te va a ir súper bien para que tu perro empiece a hacerte caso, empiece a obedecerte y empiece a mirar, a ver por tus ojos y sobre todo eso, ¿no? Empiece a obedecerte de una vez por todas. Una pregunta que tengo preparada, ¿no? ¿Tenemos claro que es un perro desobediente? Porque muchas veces decimos, es que el perro no me hace caso, es que es desobediente. Y realmente lo que está pasando es que el perro no se entera. No es que sea desobediente, es que no se entera lo que tiene que hacer. Es un fallo de comunicación, ¿vale? Algo que ayer estuvimos hablando durante la masterclass. El perro muchas veces está súper predispuesto a hacernos caso y a obedecer. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de comunicarle las cosas de una manera que él las entienda. Entonces, os diré que la mayoría de perros no son desobedientes. Lo que pasa es que la mayoría de guías, la mayoría de tutores, la mayoría de propietarios no son capaces de transmitirle aquello que esperan que haga su perro, ¿vale? Es un problema de comunicación, que el emisor y el receptor no están entendiendo lo mismo, no están entendiendo el mismo significado del mensaje. Ahí es donde está el gran problema. Entonces, sí, es verdad, hay perros que son testarudos, que les cuesta más hacer caso, ¿vale? Y pues ahora se me viene a la cabeza los perros de rastro, por ejemplo, ¿no? Los Basset Hound, los Bloodhound, todos estos son perros que, oye, realmente obedecer al dueño es algo que es antinatural, ¿no? Porque son perros que están pues muy seleccionados durante muchísimo tiempo para que precisamente el cazador o el guía vaya detrás, ¿no? Y el perro pues va siguiendo un rastro, ¿no? Y es el cazador que va detrás. Pero son excepciones. Aún así todo, si tú a un perro de estos súper testarudos aprendes a comunicarte bien con él y aprendes a transmitirle la información de manera que entendible para él, te va a empezar a hacer caso. Le va a costar más, pero te va a empezar a hacer caso. Me va a costar más que yo que sé, un pastor belga malinois, por ejemplo, ¿no? Ese sería el extremo totalmente opuesto, diametralmente opuesto. Pero te aseguro que te va a hacer caso si le pasas la información correcta. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de esto. Ya cerramos la saga de estos 3 episodios dedicados a la obediencia. Y bueno, el próximo día hablaremos de otro tema, pero bueno, decirte, con lo de hoy vamos a cerrar, sobre todo, me estaba yendo un poco el hilo, me estaba perdiendo, os voy a explicar una técnica que es fundamental y es básica para que vuestro perro empiece a entenderos, empiece a haceros caso, ¿vale? Es la técnica, muchas veces le llamo como del interruptor atencional, que a través de la cual vamos a ser capaces de que nuestro perro desconecte de aquello que le está llamando tanto la atención, ya sea de manera positiva como de manera negativa, o sea que también va a aplicar para perros con problemas de reactividad y de agresividad, para que desconecte de eso
y conecte con nosotros. Bueno, al final, muchas veces lo que pasa es que esperamos que el perro nos atienda, nos escuche, ni siquiera que cumpla con un comando, que haga algo que queremos que haga, y ni siquiera es capaz de atendernos, de escucharnos, de mirarnos. Entonces, claro, si no tienes la atención de tu perro, no tienes nada. Así que es una de las bases, ¿no?, de la educación canina y de la comunicación, evidentemente, ¿no?, con nuestro perro, que sea capaz de escucharnos, que sea capaz de atendernos, de conectar con nosotros. Si no tenemos su atención, como siempre os digo, no tenemos nada, ¿vale? Bueno, deciros, es una técnica esta que vamos a ver, la de desconexión, desconexión del entorno, de la distracción, conexión con nosotros, que funciona para cualquier perro, ¿de acuerdo? Tenemos, de hecho, es una de las técnicas que hay en la base de nuestros programas formativos, tanto online como presenciales. Todos los perros la aplican, que pasan por la escuela. A todos les enseñamos esto. Evidentemente, hacemos algún que otro ejercicio, hacemos más ejercicios, lógicamente, de atención y desconexión con el entorno, conexión con el guía, pero este es uno de los ejercicios importantes, realmente importantes. Guías, los tutores que pasan por alguno de nuestros programas, ya a la primera semana, todos o la inmensa mayoría coinciden en que, wow, qué pasada, cómo ha cambiado mi perro. Está súper pendiente de mí. Y es ahí es cuando podemos empezar a trabajar con nuestro perro. Porque si nos viene un perro a la escuela o nos entra en un programa formativo online y el perro no es capaz de atender al guía, no es capaz de atenderle, de conectar con él, ya me dirás qué vamos a hacer con ese perro, ¿no? Entonces, es como es la base. Y esto es lo que quiero que entiendas, que es la base de la educación, la base de la comunicación. Una de las patas de esas bases, por supuesto, es la conexión contigo. Luego, ¿no?, tenemos autocontrol, tenemos capacidad de regular emociones, impulsos, ok, pero conexión contigo, importantísima. Como te falte eso, es que no vas a tener nada. Así que, bueno, quieres que tu perro te haga caso, que poder soltarlo, que esté pendiente de ti, poder aprender a manejar la reactividad, la agresividad, incluso que no tire de la correa, ser un equipo con él. Necesitas esto, necesitas atención, ¿vale? Todo esto al final lo que va a hacer es que tengas una mucho mejor relación con él, porque lo que pasa en muchísimos casos es que el perro, cuando salimos a la calle, muchas veces en casa no da problemas. Sé que hay perros que realmente es un problema tenerlos en casa, agresividad, protección de recursos, pero la mayoría no, la inmensa mayoría en casa se portan muy bien y sus propietarios dicen, en casa se porta bien, uy, qué bien se porta. Ahora, en la calle es horroroso. Entonces, tú quieres poder empezar a pasear tranquila, quieres empezar a pasear tranquilo con tu perro, sentirte orgulloso de lo bien que se porta, poder compartir momentos sociales con él, llevártelo a tomar algo a una terraza con unos amigos, con tu familia, irte a pasear con toda la familia y con el perro. Necesitas que esté muy conectado a ti, porque si no, si uno va por un lado y otro por otro lado, y esto se ve muchísimo, ¿no? Perros, por ejemplo, con problemas de reactividad, ¿no?, que hay un montón, la mayoría de perros, te afirmo, la mayoría de perros que en ciudad tienen problemas de reactividad. Si observas, tú vas a ver que el perro va por un lado y el dueño va por otro. Van atados de la correa porque no queda otra. Las cabezas, la mente del perro está en un sitio y la mente del dueño normalmente está en otro sitio. O a lo mejor, si están conectados, están conectados por el problema, pero eso por el problema, por la reactividad, ¿no? El guía está preocupadísimo y el perro también está preocupadísimo. Por eso al final no está generando una buena compenetración y un buen trabajo en equipo, ¿no?, que realmente hace que podamos solucionar, sentar esas bases para gestionarlo de una manera mucho más adecuada. ¿Cuándo empezar con todo lo que te voy a explicar? Tema de conexión. Pues por supuesto, cuanto antes mejor. De hecho, te voy a decir una cosa. Deja de buscar información, deja de ver vídeos y, sobre todo más, deja de no hacer todo lo que se te dice que hagas en los vídeos que estás mirando o en los sitios que estés leyendo. Y ponte a trabajar con esta técnica que te voy a explicar hoy, ahora, en un rato. Y vas a ver que el cambio va a ser tremendo. Vas a ver cómo tu perro empieza a mirar por tus ojos y empieza a estar mucho más pendiente de ti. Y al final, si te estás yendo para un lado o para otro, viendo vídeos de mi canal o de donde sea, al final, si tú todo lo que estás viendo no lo aplicas y no tienes resultados con esto, te estás sobreinformando de una manera brutal, te estás confundiendo y todo es mucho más fácil. Lo que pasa es que hay tantísima información en las redes sociales y en todos lados y lo que te pueda estar diciendo gente que conoces y demás, que al final no haces nada de lo que te dicen porque no eres capaz de hacer nada y no estás teniendo resultados que necesitas tener. Demasiada información, demasiada poca acción adecuada.
Pon el foco en esta técnica que te voy a explicar. La semana que viene, cuando nos veamos en un directo, trabajo en una semana y me dejas los comentarios. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido la técnica? ¿Vale? Bueno, aprovecho para hacer una llamada, un call to action. Si estás viendo este directo, no estás suscrito todavía al canal, te agradeceré mucho que te suscribas, que le des a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Si estás viendo el directo en Instagram o en Facebook, dale a seguir la cuenta si todavía no la sigues. Y también aprovecho para decirte que me dejes un comentario explicándome qué te gustaría o diciéndome qué te gustaría que tratase en próximos directos, ¿vale? Esto me va a ayudar a poder generar más contenido, pues, para vosotros, adecuado a vosotros, ¿de acuerdo? Mira, os voy a compartir ahora un vídeo. De una parte de un vídeo que subí hace ya tiempo en el canal de YouTube, que estoy trabajando con un Malinois que se llama Fox, y os explico un poco lo que vais a ver, ¿no? Para que podáis hacer este ejercicio. Luego, también os digo, es un trocito corto de un vídeo. Si queréis entender mejor esta técnica y ver el paso a paso completo de esa técnica, os pasáis con muchos más ejemplos, mucho más detallado, os pasáis por la clase especial que pusimos ayer. Estará hasta mañana solo, está en el grupo de WhatsApp. Este grupo está abierto hasta mañana y ahí lo vais a poder ver con mucho más detalle. Al final, es con un perro que le gusta mucho la presa, o sea, le gusta mucho morder, y lo estoy excitando para que quiera morder un objeto, y de repente bloqueo y le digo, mira, tú quieres morder, ¿verdad? Ahora te he puesto como una moto, estás mirando este motivador que quieres morderlo con toda tu ansia, con todas tus ganas, pues la condición para que lo muerdas es que me mires a mí. Y una vez tú me mires, yo te voy a dejar que lo muerdas. Entonces, te explico esto para que entiendas lo que vas a ver. Esto luego tú lo puedes aplicar con cualquier motivador para tu perro, ¿vale? Si a tu perro le gusta la comida le gustan las pelotas, con la pelota, con lo que sea. Vas a poder hacer este ejercicio. Ahí vas a empezar a abrir un canal de comunicación con él que te va a servir para que luego te consulte cuando hay algo que quiere o algo que no le guste. Y todo esto lo explico muy bien en la masterclass. De hecho, en el grupo de WhatsApp está, os pongo otra vez aquí el link para los que queráis entrar. Vale, sí, para los que queráis entrar en el grupo de WhatsApp y ver la masterclass entera, porque os lo explico mucho mejor, incluso os explico cómo podéis utilizar esa técnica para que vuestro perro empiece a tomar decisiones correctas por él mismo, que vea un problema y, oye, te consulta a ti, o ve algo que quiere ir con todas sus ganas y en vez de empezar a tirar, te consulta a ti para pedirte permiso, o algo que le da miedo y te consulta a ti para decir, hey, ¿qué hacemos? Quiero hacerlo bien, ayúdame. O sea que es muy, muy impotente. Pues venga, dicho esto, vamos a compartir pantalla. Y vamos ahora a jugar un poquito con Fox. Lo que voy a hacer es plantearle un juego. Voy a mover el móvil que implique, de alguna manera, en algunos momentos, conectar conmigo para seguir avanzando en el juego, ¿vale? Entonces, mira, me voy a sacar ahora un churrito que, bueno, ha mordido algunas veces, pero no tiene mucha experiencia mordiéndolo, pero veo que le gusta. Entonces, primero le voy a dar de morder, voy a hacer que realmente el perro quiera morderlo, y cuando ya veo que el perro tiene ganas de morderlo, lo que vamos a hacer es que le voy a exigir, ¿quieres morderlo? Muy bien. Y va a estar con la atención puesta sobre el churrito y le vamos a decir, pues mírame a mí y te dejo que lo muerdas, ¿vale? Para de esta manera generar ese comportamiento de conectar con nosotros cuando quiere algo, ¿vale? De mantener esa atención sobre nosotros. Pues venga, vamos a hacerlo. Mira, Fox. Lo que he hecho es que Fox quería ir, he retenido la correa, no le he dejado ir y al final él ha pensado, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y me ha mirado. En el momento que me mira es cuando he dicho, sí, puedes ir. Sí. ¡Ah, muy buena! Mira, como mira. Sí. Ah, muy bien. Ahora ya. A la tercera vez, fijaros cómo ha dado la consulta ya muy rápida. Se ha despreocupado de ladrar tanto.
al churro para llamar la atención y ya se ha puesto a hacer lo que le funciona, que es mirarme a mí para que yo le dé acceso. Vale, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, entonces, fijaros, la llave para conseguir aquello que quiere tanto es mirarme a mí. Y yo ya le digo, ¿vale? Pues puedes conseguirlo, ¿vale? Te doy el acceso. Esto, de verdad, tiene una cantidad de aplicaciones increíbles, este ejercicio. Si queréis entenderlo mejor, si queréis ver el paso a paso mucho más detallado, pasáis por el grupo de WhatsApp, que ahí vamos a estar poniéndolo hoy, el webinario que hicimos ayer, ¿vale? Está todavía puesto, lo vamos a poner para los que entréis nuevos hoy en el grupo. Deciros que solo va a estar hasta mañana, ¿vale? También aprovecho para deciros, abrimos matrículas, las abrimos ayer y las cerramos mañana para la formación Activa su obediencia y consigue un perro feliz, una super formación en la que vamos a acompañar a lo largo del proceso para que podáis pues, conseguir pues, eso, ¿no? Que vuestro perro, pues entenderos mejor con vuestro perro, básicamente, poder soltarlo, que os haga caso, que no tire de la correa, gestionar todos los problemas de ladridos, de reactividad, bueno, un montón de entrar en la formación, entrar en el grupo de WhatsApp si queréis ver la clase, ahí después tenéis la oportunidad de entrar en la formación. ¿Qué más deciros? He visto así de reojo bastantes comentarios de yo no consigo conectar con mi perro, yo no consigo, no me hace caso, no sé qué. Pásate por el grupo de WhatsApp, te ves la masterclass, te va a desvelar un montón de cosas y vas a entender, de hecho, qué es lo que estás haciendo que hace que no te haga caso tu perro. De hecho, la primera parte son 4 bloques. La primera parte es los fallos o el fallo más importante que estás cometiendo. La segunda parte es cómo solucionarlo. Tercera parte, cómo orientar la educación de tu perro en forma de juego para conseguir unas mejoras increíbles con tu perro. Y la cuarta parte es la que te hablo ya del programa formativo de la Activa su obediencia. Así que nada, deciros que si aplicáis bien todo el ejercicio este que os he explicado hoy, o lo que podéis aprender con más este mismo ejercicio con muchísimo más detalle en la clase especial que hay en el grupo de WhatsApp, pues oye, vas a conseguir que de verdad vas a sentar las bases para tener un perro súper educado, un perro que está mirando por tus ojos, que te pide permiso, que está súper pendiente de ti, que te hace quedar bien allá donde lo llevas y que llama la atención por lo bien que se porta, no por lo mal que se porta. Así que vas a poder empezar a disfrutar muchísimo más de esos paseos, a liberarte de esa tensión de que si ladra, de que si tira de la correa o de si no puedo soltarlo con tranquilidad o con seguridad. Bueno, vamos a acabar aquí el directo de hoy. Decirte, si no estás siguiendo el canal de YouTube, dale al botoncito que no te cuesta nada y a mí me haces un favor. Si estás viendo el directo en Instagram o en Facebook, dale a seguir la cuenta también. Decirte, el próximo directo va a ser sobre reactividad y se titula ¿cómo ayudar a un perro reactivo a superar sus miedos a otros perros, ¿de acuerdo? Así que nada, me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente directo el jueves 3:30 hora española, hora peninsular. Nos vemos, chao, un abrazo.